Bien. Auspicio este momento. Bueno, acá estamos. ¿Cómo les va? Hoy traje esto porque ayer hicimos no una encuesta, pero una charla así generalizada con feedback y dijimos, bueno, algún dolor, cuello, bueno, y surgieron. A ver, como para recordar, por eso anoté, ¿eh? Cuestión de cuello, que sería cervicales. Cuestión de hombro, que no era el hombro propiamente dicho acá, sino que trapecio y zona del omóplato. Así que tengo, traje este elemento. Esto va a ser para tac, papá. ¿Qué más? Caderas, representado por el psoas, ¿eh? Esto con Laura. Ahora los saludo a todos, ¿eh? Y lo otro, zona lumbar, lo que sería alguna hernia de discos, que me acuerdo que era de pavo, ¿no? Son todos puntos, cuello, omóplato, para decirlo, ¿no? Hombro, zona lumbar. Son todas cuestiones, no para que se tranquilicen, pues ya lo saben, normales. Pero vamos a ir trabajando no solamente en la clase de hoy, sino exactamente. Adelante con las... Sí, lumbar, ¿ve? Hernán también dice lo mismo. Lumbares, Raúl cervicales. Te digo porque a mí también me pasa, lado izquierdo. Y después también la importancia de la alineación, que tiene que ver con, que algún día les voy a explicar, todo lo que son los meridianos. Pero si quieren también, bueno, se pone densa la cuarentena, ¿eh? Sabe que tengo a las 7 clases y está con la galletita ahí dándole vuelta. Bueno, otro día si quieren hablamos o pueden googlear también todo lo que tenga que ver con los meridianos. Porque muchas veces cuando a uno nos duele, por ejemplo, el psoas o la zona lumbar, repercute también en órganos que están más arriba, más abajo, con lo cual todo tiene que estar en orden, en alineación. Por ejemplo, hoy estaba rememorando lo que es el meridiano de la vejiga con los riñones, que parten desde aquí, subiendo todo por el tercer ojo, coronilla, por debajo, hasta llega hasta el punto, digamos, del dedo gordo, perdón, del dedo chiquitito, y después sube toda la parte interna, lo que sería de los riñones, todo lo que es los meridianos, ¿no? Todo lo que es comunicación de oxígeno, sangre, líquidos, y energía misma, ¿no? Bueno, oh, hablé demasiado, che. Bueno, hola Julia, hola Natalia, hola Sandra, Raúl, Hernán, Agus. Bien, ¿quién más está? Miriam, estamos todos, Jero, Horacio, que hace mucho no te veía en vivo, ¿eh? Miriam, está lo mejor de lo mejor, Silvia y Lucy. Bien, ¿qué está? A ver, acá tenemos también a Pasiones en Imágenes, a Vivi. Bueno, para, quiero ver quién más está, Paloma. ¿Quién más está? Bien, y Agus. Agus, que hablábamos el tema de ayer, que les contaba que en mi entrenamiento en Estados Unidos, hola Sil, había tenido una contractura en el omóplato que siempre cuando la tengo, está Cris ahí tirándole la digitopuntura, y tiene que ver con no solamente lo muscular, ¿no? Sino la tendencia que uno tiene al bloqueo por ciertas emociones, ¿no? Pero no vamos a tocar ese tema porque no sé, ya se va la hora, ¿eh? Ya son 7 y 6. Y quiero empezar. Sil, ya sé, las lumbares. Bien, saco los comments. Cristina, ¿vas a practicar? No. Bueno, hoy no practica, pero la estoy convenciendo. Fue al quiropráctico. ¿Sabes lo que le recomendó? La encontraron perfecta, muy linda, todo el pelo. Le dijeron, le recomiendo yoga. Señora Cristina, tiene que hacer yoga. Bueno. Vamos a empezar, porque si no esto se convierte en una charla terapéutica. Vamos a hacer llevar la terapia a través del yoga. Bien. Esto no era joda, ¿eh? Esto está bueno justo para todo lo que es la columna. Bueno, lo vamos a dejar aquí ahora. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Como comenzamos siempre, espalda recta,
Cierran los ojos. Se viene el día del amigo. Va a haber una sorpresa. Inhalen y exhalan por nariz. Bien. Inhalan y exhalan por nariz. Tranquilos. Intenciones. Podemos poner una intención en común, aparte de la salud, que se vayan a erradicar todos los dolores. Trabajemos la alineación. Téngase paciencia. Bien. Lleva las manos en las rodillas como tener un punto de apoyo, también puede ser en el suelo. Y empiezan a hacer movimientos así, circulares, a un lado al otro, adelante, hacia atrás. Fíjense que lo que más van a sentir van a ser la zona lumbar. Así que esto va, si no mal recuerdo, Hernán, Sil, ¿qué más? Raúl. Bien, van con el pecho arriba, arquean, redondean la columna. Bien, ahí, mueven. Este es un pequeño movimiento para entrar en calor. Bien, ahí paran en el centro. Paran. Manos en el suelo. Suave, mentón arriba o abajo. Cuello. Estos son todos movimientos básicos para gente básica como nosotros. Mentón derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Circular. Lo pueden hacer libre, ¿eh? Ahí. Los movimientos libres. También pueden incorporar el de recién. Ahí. Mueven el cuello. Arriba, abajo. Lateral. Arriba, abajo. Suave. Bien, ahora. Con la mano derecha tiran el lado izquierdo. Mantengan la tensión. Bien, relaja. Uf. Del otro lado. Tirad. Mantienen la tensión. Pueden tirar también un poquito más atrás. Vayan viendo el punto donde tiran. Vuelven lento. Entrelazan los 10 dedos, agarran la cornilla o la nuca, aquí abajo, aquí atrás. Y das abajo, levanta el pecho, mentón al pectoral. Bien, vuelven, manos por detrás, empujan el suelo, levantan el pecho. Y ahora van a llevar los hombros, es decir, contraen hombros, justo lo que no hacemos en yoga. Se aprietan los trapecios y van como queriendo masajear con la nuca los trapecios. O como que pueden decir no. Y los hombros hacia arriba como diciendo no me importa. Pueden sentir algún ruido por dentro, es normal. No crean que son fenómenos. Bien, y ahora lentamente empujan el suelo con las palmas para ir bien adelante. Y van a estirar brazos. Tienen que sentir ahí un pequeño sabor de tensión en la zona lumbar. Inhalan profundo y exhalan. Fíjense si cuando inhalan profundo sienten alguna molestia, por ejemplo, agus ahí en la zona del omóplato que me mencionabas ayer. Inhalan profundo, exhalan. Intenten extender bien hacia adelante sin levantar caderillas. Vayan fijándose.
hace, qué tensión se produce. A ver si con solo la respiración se puede calmar. Codo derecho al suelo, brazo izquierdo arriba. Todo lo que hagamos al comienzo no es muy profundo, ¿eh? Pero van empezando a abrir. Bien, vuelven. Extienden hacia el lado izquierdo. Extiende bien el brazo derecho. Vayan teniendo los permisos, ¿eh? Solicítenlos. Apoyan codo izquierdo. Brazo derecho abierto. Bien, vuelven. Juntan rodillas, así que mantienen los dedos en el suelo para tener un punto de apoyo. Hacen el simple movimiento. De ahí, plantas juntas, agarran codos, estiran columna. Bien. Le voy a tener que decir a la productora que hay que empezar a cambiar la música. Bien, estira bien. Y ahora, manos al suelo, llevar los pies un poquitín más adelante. Esa, la distancia puede ser indistinta a cada uno. Este movimiento. Este movimiento. Simplemente para soltarse una lumbar suave. Si sienten que están comiendo mucho en cuarentena, es normal, ¿eh? Ponga la energía aquí, yogi. Bien, ahí está. Ahora, abren bien las piernas. No se aplican si no pueden abrir mucho más que esto, no es la idea. Y van hacia adelante. Pueden empujar un poquito ahí. Apoyan las codos. ¿Quieren más tensión? Flexionan pies. Es todo precalentamiento al principio. No vayan muy profundo. Bien, van haciendo este movimiento suave como para que acomode bien. Bien, van con los brazos hacia el lado derecho sin levantar caderas. Izquierdo, suave. Bien, vuelven, cierran. Juntan pies, talones en el suelo, empeñas como bailarinas, manos, ahí un poquito por detrás, y los dedos hacia atrás, levantan caderas, levantan el pecho, sin comprimir demasiado. Bien, miren adelante, flexionan un pie, una pierna, la otra, ahí. Van empujando caderas ahí hacia adelante. Ayudan con las manos para pasar el peso del cuerpo adelante. Extendés los brazos. Relajan el cuello. Bien, caminan las manos bien adelante. Se van parando en punta de dedos. Quedan los talones un poco en el aire. Extendés brazos. Bien, de ahí van a extender piernas y luego bajar. Extienden piernas, con las manos, las palmas en el suelo. Vuelven a bajar. Extienden. Bajan. Vuelven a extender. Hacen como una dobuca. Y luego caminan las manos hacia los pies, quedan paralelos. Se toman de los codos, pecho hacia adelante, cuello relajado. Ojos abiertos, agarran los dedos gordos con los dedos de la paz.
estiran, como quisiendo sacar los dedos, abren codos hacia afuera, estiran. Bien, manos en rodillas, flexionan rodillas, empujan, se incorporan. Redondean columna, miran el suelo, miran adelante, juntan pies. Y va mentón al pecho, mentón arriba. Mantengan los ojos abiertos, brazos relajados. Inhalas, exhalas. Derecha, izquierda. Bien. Entrelazan, agarran la coronilla, entrelazan dedos. Tiran hacia abajo. Relajan, brazos a los costados, relajan el cuello, hacen este pequeño movimiento y ahora ahí. Abren bien hacia atrás, puedes separar un poquito los pies, para tener un poquito mejor equilibrio. Bien, ahí abierto. Ahí. Luego hacia adelante, cambia el movimiento, hacelo bien abierto y pronunciado. Apretar las piernas. Bien, ahora atrás, adelante. Atrás, adelante. Bien, ahora chiquito. Brazos firmes. Ahí. Hacia atrás. Adelante. Atrás. Adelante, atrás, adelante, relaja, bien, estiran brazos bien hacia abajo, intentando tocar el suelo, mueven el cuello, de derecha a izquierda, luego con el mentón así diciendo no, arriba abajo, bien. Ahora se van, brazo derecho arriba, flexionan, agarran el codo con la mano izquierda, tiran hacia abajo, hacen presión con el codo en el cuello, juntan pies, levantan el pecho como haciendo una media luna. Bien, vuelven ahí, relajan, brazos a los costados, inhalan, exhalan, brazo izquierdo arriba, flexionan, agarran con la mano derecha el codo, primero tiran, hacen presión con esta parte del codo, la parte de atrás, ahí, presionan el pectoral, ahora alejan un poquito el mentón, hacen una fuerza opuesta, la cabeza, sienten el estiramiento del cuello también, como una media luna se estira al lado izquierdo, vuelven, relajen, inhalan, brazos los dos ahora arriba, flexionan los codos ahí, abren bien el pecho, es decir, arquean la columna, no ahí y no ahí. Bien exagerado, tipo cola de vedette. Ahí, bien arriba el pecho. Vamos, hostias. Como queriendo llevar bien las costillas arriba. Hombros hacia abajo. Bien, sigan mirando arriba, entrelazan 10 dedos por detrás. Extendéis los brazos. Ahora intenta. Los dedos gordos que toquen glúteos y llevas hombros hacia abajo. Atrás los hombros y adelante. Sin subir los hombros, Uf. Ya este el movimiento, a ver si se puede ver bien ahí. Esto, atrás, movimiento del hombro y adelante. Siempre estirando los brazos hacia abajo. Si quieren se tocan un poquito los glúteos. Adelante, atrás.
Bien, y ahora flexionando rodillas, miren adelante, van extendiendo brazos, apretá el abdomen, sacá la cola, toca abdomen, muslos, pecho, rodillas con las piernas flexionadas y estiran bien los brazos. Miren atrás. Intentá que los hombros estén lejos de las orejas. Si tenés hambre, aguantá. Es mejor practicar sin la panza llena. Bien, sueltan el agarre suave, relajan. Oh, los brazos al suelo, pueden poner palmas, mantén las rodillas flexionadas. Vas a intentar extender sin dolor. Pon las manos en el suelo, van a arquear la columna de mono. Mira por encima del hombro izquierdo. Mira por encima del hombro derecho. Miren adelante. Y ahora, sin doblar rodillas en lo posible, sin doblar los codos en lo posible, redondean la columna. Tienen que sentir ahora la tensión en las lumbares. La tensión es que se está estirando. Oh. Inhalan, arquean. Ahí se comprime. Exhalan nuevamente, redondean. Inhalan. Comprimen. Exhalan. Empujan el suelo. Pueden flexionar las rodillas para el que necesite, ¿eh? No se aflijan. Redondea bien. Sentí el estiramiento de los riñones. Van a funcionar mejor. También tienes que tomar agua. Bien, ahora lleva pierna izquierda atrás y la derecha. Firmen las piernas. Van a hacer esto. Van a empezar a ponerse en punta de dedos. Tanto que quizás el resto lo dejen en el aire. Levantan el pecho ahí. Empujan, rechazan el suelo. Bajan talones. Intenta que los talones toquen. Sentí el estiramiento del gemelo. Haces como un adomuca largo, pronunciado. Volví a subir talones. Te vas a poner en punta de dedo del dedo gordo, solo del dedo gordo. Y levantá las caderas. Ahí redondea columna. Cambio, atrás, nuevamente. Bien, levantá el talón izquierdo y empujá. Si el derecho, tenés que intentar que toque el suelo, aunque no toque. A mí no me está llegando a tocar, pero siento el estiramiento del gemelo. El otro lado ahora. Tenés que tener un buen agarre. Este mate es como practicar en el suelo, pero tiene buena carne. Bien, una vez más, para el otro lado, talón derecho abajo, izquierdo arriba, empujas el otro. Bien, cambio, camina los pies un poquito adelante. Levantan talones, pierna izquierda adelante, paso largo. Vuelven a hacer lo mismo, intentan con el talón derecho apoyarlo, la pierna izquierda extendida, y estiras. Puede ser que llegues un poco menos, no importa, no se preocupen. Bien, lleva mano izquierda al lado del pie izquierdo. Seguí estirando. Extendé el brazo izquierdo, seguí estirando. Extendé el brazo izquierdo, seguí estirando. Y vas a empezar a extender el brazo derecho arriba, mirando abajo. Cambio, manos al suelo, guerrero 1. Así que hacen este movimiento. Bien, ahora, energía en el estiramiento del psoas o en la apertura de la pelvis. Van a empujar la cadera derecha hacia adelante.
sienten el estiramiento del psoas y luego empiezan a llevar brazos hacia atrás. La mirada adelante, pero extender bien los brazos. Bien, ahora entrelazan 10 dedos, cruzan pulgares, índice hacia arriba, como la postura de la media luna. Siguen extendiendo los brazos hacia atrás. Suave apoyar rodilla derecha al suelo. El empeine. Seguí empujando caderas hacia adelante. Tienen que hacer el sentido del estiramiento, pero pueden soportar. Bien, ahora apoyan los dedos, vuelven a extender la pierna, fuerza ahí. Bien, y ahora relajan brazos, lo mantienen ahí. Bien, llevan codo derecho en rodilla izquierda. Primero tienen que inhalar, exhalan. Ah. Apoyan el codo, apoyan palmas juntas, miran atrás, pierna derecha extendida. Ups. Cambio, tipo robot, apoyan manos. Bien, siguen empujando la cadera derecha abajo. Vamos haciendo apertura de pelvis con la torsión, es decir, estiramiento del psoas con estiramiento de la zona lumbar, con lo cual son los complementos. Apoyan rodilla, empeine, siguen empujando. Entonces acá estamos estirando zona del psoas, lo van a sentir, y luego lo que hacemos es estirar la zona lumbar, es el otro lado, por el otro lado, por detrás, la zona de las lumbares, que también asocien que en ese lugar está el riñón, el lado derecho, si lo tienen los dos. Bien, levantan ahí, inhalan, exhalan, vuelve a llevar el codo en rodilla, exhalan. Oh, madre mía. Bien, vuelven. Manos al suelo, siguen empujando. Es decir, puede ser que queden ahí, pero mantienen la tensión. Inhalan, exhalan. Bien, ahora peso en la rodilla derecha y van extendiendo la pierna izquierda. Primero ahí, vuelven adelante una vez más, empujan caderas. Vuelven atrás. Ahora llevan las manos más al centro. Van como intentando sentarse en el talón. Alguno va por más menos, pero mantengan las manos. No se lastimen la rodilla, ¿eh? Yo estoy haciendo fuerza con mis manos. Bien. Manos en el suelo. Van ahora a extender pierna derecha, izquierda atrás, y van a hacer el movimiento de piernas, esta clásica caminata que mencionamos siempre. Y luego se me quedan en el lado nuca, extendiendo. Recuerden la alineación. Trabajen la alineación a ojo, obviamente. Salvo que tengan un asistente al lado, el marido, el novio, la novia o la mujer, que esté con una regla, asegurándose que los pies estén en línea, las manos también. Bien, talones arriba, pie derecho adelante o la pierna, un paso largo. Bien, talón izquierdo intenta tocar el suelo. Intención de estiramiento hacia adelante, pierna derecha a este lado. Por supuesto que el equilibrio lo tienen con las manos en el suelo, ¿eh?
respiración siempre constante. Presten atención. Mano derecha al lado del pie derecho por dentro, brazo derecho extendido, brazo izquierdo arriba. Recuerden los hombros lejos de las orejas. Bien, manos al suelo. Guerrero 1. Ahí. Trabajan ahora el psoas izquierdo. Trabajamos. Somos una familia. Brazos hacia atrás, mirada adelante. Y vas a corregir, la alineación de las caderas. Como que te empujo la cadera izquierda hacia atrás, hacia adelante. Mantengo la mirada adelante para que no se les moleste el cuello, pero van haciendo este trabajo. Respiran a través del psoas. Hombros lejos de las orejas, que no haya tensión en el cuello. Bien, ahora entrelazan 10 dedos, cruzan pulgares, vuelven los brazos un poquito más atrás, pero la mirada adelante. Bien, manos en postura de rezo. Inhalas, exhala, mano derecha en la pierna, que tenés que sentir el cuádriceps. Apoya el codo, exhala. Y ahí, fuerza. Intenten levantar el pecho, como queriéndose levantar. Opa. Meter el abdomen. Bien, manos al suelo. Apoyan la rodilla izquierda. Empujan caderas hacia abajo. Inhalas, exhalas. Bien, ahí levantan el pecho. Relazan 10 dedos, cruzan pulgares, miran adelante, brazos atrás. Ahí. Cambio, vuelven las manos al suelo, empujan caderas. Fíjense dónde se concentra la tensión. Si es solamente en el psoas, en la parte izquierda, sino también en esta zona. Bien, inhalan, exhalan. Codo en rodilla, bien adentro, tuercen ahí, sin levantar cadera, sin hacer esto, ahí, empujan, tuercen. Bien, vuelven lento, siguen empujando. Y ahora van extendiendo pierna izquierda. Apoyan rodilla. Van a llevar hacia atrás el peso en la rodilla. Extender en la pierna derecha. Vuelven adelante. Vuelven atrás con la ayuda de las manos. Así no se sienten bruscamente. Se van como sentando en el talón, pero sin sentarse. O quizás sí pueden. Bien, vuelven adelante. Manos al suelo, extender pierna izquierda. Derecha atrás, ahí. La caminata activa. Bien, talones arriba, flexionan rodillas, cuclilla, empujan el suelo. Caminan, miran el suelo, manos en rodillas, se incorporan. Entrelazan 10 dedos por detrás. Ahí, levanta, hombros hacia abajo, no se hagan esto. Van mirando al mat hacia abajo. Simultáneamente levantan brazos. Thank you.
frente al suelo. Ojo si se caen, ¿eh? Atento con las manos. Respira. Soltá el agarre por detrás. Manos nuevamente ahí en el suelo. Intentá llevar la frente bien abajo. Y vuelven a extender brazos hacia adelante. Empujan el suelo. Caderas arriba. Pies al centro. Juntan. Inhalan. Suben. Te estirás. Relaja brazos. Bien. Fíjense si hay alguna molestia que exista. Digamos que haya ahora. Vamos a hacer el arco de pie. Vamos a trabajar el equilibrio. Pero vamos a poner hincapié en el estiramiento del omóplato. Generalmente cuando hacemos el arco, no lo hagan todavía, creamos tensión. Ahora vamos a intentar que cuando pateamos, dejamos ir el brazo. Para empezar a sentir todo el estiramiento en el trapecio, incluyendo el omóplato. Pero tienen que intentar lograr o interpretarlo. Vamos a intentar hacerlo de esta manera. Agarran el pie derecho o el tobillo. Que no se me pegue el hombro a la oreja. Ahora, mano izquierda. Vamos a poner la musiquita. Mano izquierda por detrás en la nuca y el codo va a apuntar hacia adelante. Sostengan el cuello. Juntan rodillas, van pateando hacia atrás. Imagínate que te estoy tirando hacia atrás. Agárrate del cuello, puedes inclusive masajear, o sea que vas a tener una cierta tensión. Intentá sacar la tensión del hombro derecho, para que se vaya. Relajan, ahí vuelven, sacuden el brazo, sacuden, bien, con el otro, agarran el tobillo o el pie, la mano derecha en la nuca, en el cuello, codo derecho adelante, patean, fíjense que en el que tiene menos tensión para ver que está más liberado. También el que tiene tensión en el psoas o mismo en la postura esta, van llevando la cadera izquierda abajo para estirar bien el psoas. Relaja el brazo, déjalo que se vaya. También practican el equilibrio, pero ahora estamos imponiendo hincapié en psoas, hombro, escápula. Cambio, relaja. Apoyan primero y sacuden ahí. Fuera. El otro también. Bien, sueltan. Ahora va un segundo set. La mano en vez de ir ahora al cuello, va a ir apoyada acá. Observen, vamos haciéndolo juntos. Agarran tobillo. Mano izquierda en el psoas o en el muslo. Pecho en alto siempre, patean. Apoyan en el muslo, apoyan en el psoas, como más cómodo les sea. Deja que se vaya la pierna, sentí la tensión. Cadera derecha abajo, seguí pateando. Ah, vuelven lento. Sacan izquierda, si se atreven agarren más abajo del tobillo,
Bien, mano derecha puede empezar ahí, o empiezan a patear y luego va la mano. Es un punto de apoyo. No colapse el pecho en alto. Bien, vuelven. Extienden ahí, sacan. Bien, ahora pueden abrir un poquito más el ancho del mat. Flexionan rodillas, un estiramiento. Flexionando rodillas, ahí van a agarrar los talones de Aquiles y estirar bien. Así que intenten meter el cuerpo entre las piernas, es decir, el torso, mejor dicho. Lo meten bien. Flexiona si necesitas, ¿eh? Ahí, bien ahí. No hace falta pisar los talones, sino puedes agarrar con los 5 dedos juntos los talones de Aquiles. Ahí, van a estirar como con las rodillas flexionadas, ¿eh? Van a tirar como cuando quieren estirar y tocar la frente. Los hombros hacia arriba. El que tiene ya un poquito más de flexibilidad va a intentar de a poquito bloquear rodillas. El que quiere estirar bien la columna baja, tiene ahí un poquito de debilidad, manténla flexionada. Exhala el aire del abdomen. Abrí un poquito más el ancho del mat, un poco más del ancho del mat. No tiene que, el que está con la rodilla flexionada no siente el estiramiento tanto en los isquiotibiales, sino más bien en la zona lumbar. Estira intentando tocar frente en el suelo. Luego vas a intentar extender piernas. Bien, manos al suelo, talones adentro, el yogi squat. Estira ahí. Los brazos. Vino la música al pelo. A ver, Cristina, ¿cuándo hace yoga? Y no vas a quedar como una mesa, una silla dura. Vas a durar, pero vas a quedar tipo rock. Ahora va. Manos en postura de rezo. Empujan los codos ahí. Ahora vamos a hacer una postura que es incómoda, pero es para abrir un poquito más los hombros. Propiamente dicho los hombros, ¿eh? Ya la hemos hecho alguna vez, pero... Bien, vuelven a subir. Manos en rodillas. Primero van a hacer con los pies un poquito separados. Vamos a descomprimir zona lumbar. Contraen glúteos. Tienen que apretar bien las manos en la zona lumbar, dejarse caer un poquitito hacia atrás y ahí suben. Hará este movimiento. Bien, ahora abren un metro aproximadamente. No se crean que no lo hicimos esto, flexionan, llevan brazo izquierdo por dentro arriba, es decir, voy a mostrar con el brazo derecho. La idea sería flexionar, llevar el brazo. Si no lo pueden llevar muy arriba, donde llegue. Si ven que no llegan muy ahí, se tocan el trasero. ¿Ok? Si llegan bien arriba, llegan bien arriba. Después flexionan, se me quedan ahí. Se quedan ahí, ¿eh? Bien, ahora exhalan, llevan brazo izquierdo por arriba. Si hay alguna molestia, ceden, ¿eh? Llevan las manos ahí, ¿eh? Bien, suave, van a empezar a levantar caderas. Abren más las piernas para que sea menos complicado. Van a empezar a mirar hacia arriba. Y van a intentar de a poquito extender las piernas. Sienten la apertura de los hombros. Déjate llevar. No importa si no pueden extender bien todas las piernas, las dos piernas, si quizás están más ahí, no pasa nada. Bien, ahora relajan. Relajan el agarre, ponen manos ahí, sacuden.
Porque este fue el primer set, ahora tiene que venir el segundo va a ser mejor. Primero van a ir al Yogi Squad, cortan el compás, se sientan. Ahí. Primero mantienen las manos ahí. Manos en postura de rezo. Esto hacen. De estar así, hacen esto. Sac. Manos en rodillas. Empujan, suben lento, redondean. Ahí está. Manos por detrás, ahí fuerte. Inhalan, empujan, descomprimen. Es decir, el peso que llevan a la compresión en lumbares lo soporta la mano y el glúteo. ¿Ok? Por eso pueden descomprimir. Y ahora hacen esto. Bien, segundo set. Abren un poquito más las piernas. Ahora vayan haciéndolo a su tiempo. Primero flexionan, llevan un brazo, si quieren puede ser el brazo derecho, bien por atrás y arriba, y luego se sientan ahí. Encuentren la respiración, tienen que poder respirar. Es incómodo, sí, ya sé. Bien, ahora levanta un poquito las caderas y llevas el izquierdo. Si hay mucha presión en la zona lumbar, ceden un poquito. Muchas veces cuando se trabaja en equipo, por ejemplo, si tenés un compañero o compañera, te puede pasar una toalla para agarrar chiquitita, esa de las manos, para agarrar por detrás y tenés un agarre. Desde ahí vas a empezar a levantar caderas. Si necesitas abrir las piernas para que te deje estirar las piernas, después seguramente van a quedar doloridos, pero no pasa nada, un buen descanso. En tono al pectoral, miren hacia arriba. Mantener tres respiraciones más. Bien, y ahí relajan. Manos al suelo, sacuden ahí las caderas. Mueven ahí. Manos en rodillas, te incorporás, juntan pies, manos en caderas, la descompresión ahí, contraes glúteos y vuelven ahí a inhalar, inhalan. Bien, de ahí flexionan rodillas, manos al suelo. Van a la nuca a extender. Piernas, brazos. La cola de las caderas hacia arriba. Bien. Van flexionando rodillas. Las abren un poquito más ancho del mat. Ahí. Las apoyan. Ahí. Los empeines. Caderas atrás. Al suelo, vayan viendo también cómo está la flexibilidad de las rodillas. Yo hago mucho hincapié porque las tengo las dos operadas, es decir, mejoró mucho la flexibilidad con el yoga, con los stretchings. Van extendiendo brazos bien ahí, respeten la alineación. Intentá llevar el pecho al suelo. Si te molesta el cuello, llevando el mentón, apoyá la frente. Vuelven. Van a girar y recostarse en la espalda. Siempre cuando giran sin hacer fuerza en la espalda, pueden apoyar un codo. Ahí. Siempre entras de costado. Te apoyas. Extendés las piernas. Ahí está. Relajamos. Bien, inhala, levantan la derecha. Agarran la rodilla con los 10 dedos. Apoyan la cabeza. Intentá mantener la línea de la pierna izquierda todo en línea.
la línea del pie derecho con la rodilla también en línea, pie, rodilla, hombro derecho. Que el pie no se vaya hacia el centro, ¿eh? Ahí, en línea. Hombros al suelo, tira. Bien, extienden pierna derecha. Bueno, los que puedan intentan extenderla. Agarran el pie, si llegan entrelazando los 10 dedos, también pueden flexionar la rodilla. Lo que sí está bueno es que esté la espalda al suelo. Ahora agarran con las manos el talón de Aquiles, el gemelo, y tiran hacia atrás la pierna. Ya sé quién va a llegar bien atrás. Hombros abajo. Cambio, flexionan rodilla al lado izquierdo. La apoyás literalmente. Y ahora llevas el hombro derecho al suelo. El brazo derecho a la derecha. Le hago la exhalación exagerada, pero para que tomen referencia. Para que aprovechen esta torsión para estirar bien la zona lumbar. Cambio, relajan pierna derecha al suelo. 2 segundos. Más que 2 segundos son 2 respiraciones. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Levanta la izquierda, tira. Mantenga la línea. Eso, tira, 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 tira. Hombros al suelo. Estira bien la pierna derecha. Hombros al suelo. Bien, cambian ahí lentamente estirando pierna derecha. Si podés entrelazar 10 dedos, ahí un agarre, espalda al suelo. Agarran talón, agarran gemelo, tiran hacia atrás, puede ser con una mano o con la otra. Que no se contraigan los hombros. Ahí está, cambio, flexionan rodilla, al lado derecho, torsión, primero apoyar. Inhalas y cuando empiezas a mover el brazo, exhala. Fíjense el estiramiento en la zona lumbar, ahora en el lado izquierdo. El estiramiento a nivel sensación es como una molestia, ¿eh? Así que no crean que porque está la molestia están doloridos, sino que están lavando el músculo. Estimulando, sacando la tensión, el bloqueo, cambio, vuelven, relajan. Ya pasa. Ahí, inhalan, extienden piernas, exhalan. Bien, ahora flexionan rodillas y las agarran a ambas, pero abiertas. Piernas, agarran los dedos gordos, también pueden flexionar rodillas. Si extendés piernas, asegúrate que el talón, el coxis esté apoyado, los hombros lejos las orejas. Si flexionás, lo mismo. Bien, apoyan planta los pies, manos también, mueven suave derecha e izquierda. Sueltan, sueltan, exhalan. Bien, ahora giran hacia el lado que está la pantalla con las 2 rodillas juntas, postura de fetal. Apoyan la cabeza en el bíceps que está flexionado. Una de las sugerencias va a ser molesto para la acompañante que duerme con ustedes, pero una sugerencia para las caderas y la columna cuando duerman, que muchas veces ponen esta postura fetal. Este fue un consejo de mi suegra, la mamá de Cris.
en poner un almohadón entre las rodillas. Y les puedo asegurar que cambia mucho, no por comodidad, sino por lo que es la alineación de la espalda y el bienestar de a la mañana siguiente. Es decir, en vez de que estén ahí y toque hueso con hueso, ponen una almohada. Es probable que algunos ya lo hagan. Bien, empujan el suelo, se incorporan. Nos incorporamos. Vamos hacia la postura india. Primero para estirar un poquito la columna, que a veces en los movimientos pueden crear una molestia. Así que de la molestia, vamos ahí adelante, apoyen ahí. Estiren ahí la columna. Ahí, ahí, estiren, estiren. Con las rodillas flexionadas, ¿no? Ahí está. Suavemente suben. Manos en postura de rezo. Agradezcanse el esfuerzo. Inhalen, exhalan. Bien, pulgar al centro del tercer ojo para agradecimiento a Dios, nuestros guías espirituales, y yo les agradezco a ustedes. Namaste. Bien, espero que lo hayan pasado bien. Esa es una de mis intenciones en cada clase, que eso lo hago internamente. Por supuesto que pongo todo lo mejor, y creo que se nota, ¿no? No solamente por lo que me comenta, sino también porque yo como me divierto y lo paso bien. Y además, todo lo que les sucede a ustedes en los feedbacks, ¿cómo les puedo decir? Es como que es similar, porque a mí un día me duele el cuello, otro día no, pero otro día me duele la zona lumbar. Y a veces tiene que ver con movimientos, emociones, básicamente. Bueno, gracias Natalia, gracias Sil. Gracias Sil, allá en la zona norte. Excelente, ¿eh? Bien, yo cuando muevo así es porque siempre... Bien, y cada vez que me levanto a la mañana me siento en la cama y estiro, ¿eh? Abro bien las rodillas. Gracias, Hilda. Gracias por acompañarlo. Gracias, Henry. Gracias, Hernán. Gracias, Lau, Pato, Julie, Dana. ¡Oh! Apareció Dana. Bien, no importa, la agarraste empezada, la puedes volver a hacer. Gracias, Paloma, Jero. Beso, Agus. Bueno, lo mismo que vos tenías, Agus, yo también. Lo mismo que tiene en el cuello, yo también. Y en la zona lumbar. Por eso... ¡Ah! Está buenazo esto, ¿eh? Namasté. Me voy a hacer una comida casera. ¿Mañana? No. Después posteo lo que cociné. Van a decir, pero este no vale. Bueno. Chau, chicos. Chau, Vivi. Chau, Pato. Saludos a la familia. Namasté. Chau.